Rodrigo Chumicán. Ángel Chico. Nos sentimos muy honrosos de ser iniciadores, cofundadores de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Luis Jordi Luis Pachin, a partir de 1984, que surge como una recomendación en el segundo Congreso Lingüístico en Quetzaltenango. Luego, en octubre de 1986, se organiza la Junta Directiva Provisional para darle seguimiento a la creación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Luego, en el 90, pues también a través de luchas, a través de manifestaciones, a través de negociaciones con el presidente de la República en aquel entonces, se logra la legalización de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala a través del Decreto Legislativo 65-90. Eso es como decir el recorrido, pero han habido tantos obstáculos, tantas limitaciones, que de veras nos sentimos muy honrosos, muy orgullosos de tener una Academia de Lenguas Mayas de Guatemala con carácter autónomo. Creo que la Academia de Lenguas Mayas ha hecho lo posible por promover, difundir las lenguas mayas que existen en Guatemala y la cultura maya, por supuesto. Sin embargo, hay algunas limitaciones, como los medios y los recursos necesarios, en este caso financieros, de infraestructura, el apoyo al canal 5 TV Maya de Guatemala, que ha sido una limitación en cuanto a recursos de parte del presupuesto nacional de Guatemala. Esto ha limitado el cumplimiento de sus funciones y su naturaleza. También, como ustedes sabrán, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala tiene sus objetivos esenciales y su reglamento ha ido alcanzando poco a poco, gradualmente, estos procesos. Sin embargo, se requiere de más. Sí, la UNESCO, con iniciativa de algunas organizaciones y expertos a nivel mundial, yo participé en la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos que se celebró en la Universidad de Barcelona en 1996, y es una de las necesidades urgentes para implementar, promover los derechos lingüísticos. Esto es apoyado por la UNESCO y esto es muy importante para, no solo para recordar, sino que para que las instituciones, las familias, las sociedades, las comunidades lingüísticas y el mismo Estado den cumplimiento a lo que establecen los derechos lingüísticos y las otras leyes y convenios que existen en Guatemala. Muchas gracias, saludos a todos, a las autoridades de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y a las comunidades lingüísticas, que debemos de asumir este compromiso para sacar adelante la Kulbillotuits Pashin. Muchas gracias. En 1952, la lengua materna fue creada por un grupo de estudiantes que estaban manifestando en reconocimiento, exigiendo el reconocimiento de la lengua bangla en el pueblo que ahora es Pakistán. Sabemos de que también esta solicitud fue presentada ante la conferencia de la UNESCO en noviembre del 1999. Agradecerle al Supremo Creador por el espacio que nos están brindando, una fecha tan trascendental como es el Día Internacional de la Lengua Materna, y más las instituciones que estamos acá. No podemos dejar ese espacio para reflexionar en torno a esta fecha importante. Pero a la tradición oral que se llevó, nunca se perdió, y es una muestra de resistencia. En función a ello, pedimos claridad, no solo para nuestros idiomas, porque uno de los conceptos fundamentales de la cosmovisión maya es que todo tiene vida, por lo consiguiente el idioma también tiene vida. ¿Cómo que varitas? 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 ¿Cóm
Papi, si hoy estamos en el día del kit, definitivamente tiene conexión directa con el idioma. Vemos hacia la entrada del aire. Como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, es una entidad estatal autónoma y como la máxima entidad rectora para la promoción y desarrollo de las lenguas mayas en el país, tiene como finalidad promover el conocimiento y difusión de las lenguas mayas e investigar, planificar, programar y ejecutar proyectos lingüísticos, literarios, educativos, culturales y dar orientación y servicios sobre la materia. Una matada luna, tentar pisar a valerche a ginagli a nia. Ya no te mandan a cuál de la verdad del chip, pues se anda rumbo y la cabeza de la semana y ya ves un buen. Yo no la tuve la verdad del chip, y se asquiando y que la verdad maya, cabrón, pues nada más la verdad. Sin embargo, también nos preguntamos que cómo está la situación actual, nos damos cuenta que en realidad el chi cada vez pierde campo, pierde espacio y por muchas razones. Pero una de las primeras razones es que los mismos padres de familia, tanto de los que hemos estudiado como los que no han estudiado en el sistema escolar, casi pretenden y sueñan con hablar el chi a sus hijos. Y esto realmente es un problema muy crítico. Tranquilo, chile abasto al escolú, sailán de Adenomar Juanza de Uchicho, que la pae de Adenomar Juanza de Uchicho, me escribí una nomena cualquier mil, si es conmigo de Adenomar Juan, Habanán Juan, Juanza de Chapra, Juan Copaz Vista, Juan Zatanan Mil, Juan Chomachisach, Juan. Cada día de cuando se hace la misma Washington, abanan. Esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, al igual que los derechos humanos que se proclama en 1948, los derechos lingüísticos comienzan a pensarse, a repensarse en 1994 y se proclama en la Universidad de Barcelona en 1996 con expertos en la materia, organizaciones, instituciones que hacen posible esta proclamación de derechos lingüísticos con el apoyo técnico, no debe ser de esa manera. Pero también, a través de las comunidades lingüísticas, los hablantes, surge la lealtad lingüística de los hablantes. Se habla entonces de una autonomía lingüística que no debe tener injerencia y que los mismos hablantes, expertos, profesionales, decidan cómo y qué hacer y cómo difundir el idioma o la lengua de una comunidad determinada. También aclaro que en tanto los idiomas y las lenguas se mueren, no habrá una paz lingüística planetaria justa y equitativa.